Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un video para el canal de Mono. Pues esta vez te traigo las variedades de guppies que hay hasta la actualidad, y esto en cuanto a color. Después traeré otro video igual de variedades de guppies, pero en cuanto a sus aletas o coletas. Y bueno, pues como pueden ver, pues aquí yo tengo un guppy, no sé si se está apreciando, pero es naranja combinado con un atigrado un poquito intenso en el cuerpo. Y bueno, también esto es algo que les quiero comentar antes de iniciar con el video, es que ya empezaron a salir guppies con combinaciones de colores. Por ejemplo, pueden salir atigrados y negros, totalmente negros, o pueden salir de varios colores, desde naranjas con negro o de ese tipo. Ya pueden salir diferentes combinaciones de colores, así que ahorita las que te voy a mencionar son las más generales que hay hasta la actualidad. Pero también hay un poco raras, como esta de aquí, que es un atigrado con naranja. Así que bueno, pues sin más que decir, vamos con el video. Y bueno, chicos, pues el primer color es el gris. Este es el color dominante entre todos los colores básicos, es el color original y proviene del guppy salvaje. La coloración gris se debe a la presencia de células negras y amarillas sobre la epidermis del pez. Y bueno, pues el siguiente es el dorado o rubio. Es el primero de los tres colores básicos recesivos que mencionaremos. Esta mutación se da ya que las células de coloración negra se reducen en tamaño. El siguiente es el color bronce. Esta mutación o color básico recesivo tiene la particularidad de que el pez en la etapa de alevín es totalmente gris. El siguiente es el color albino. Es una mutación que se refiere a la ausencia total o parcial de células de color en el cuerpo del pez. Estos primeros colores fueron en cuestión de las hembras. Ahora vamos con colores de los machos. El primero es el rojo. El color rojo puede variar, yendo desde rojos muy intensos hasta los naranjas y otros tonos similares. Es un color muy apreciado y, aunque es uno de los que se pueden encontrar con mayor facilidad, es de los que más les gustan a los conocedores. El siguiente es el color azul. El azul es también conocido un color con una amplia gama de tonalidades que van desde el azul cielo hasta el azul oscuro. El siguiente color, y uno de los que más me gusta, es el verde. El verde puede variar desde un tono muy claro, casi menta, hasta verdes oscuros que llegan a ser color pino. El siguiente es el color morado. Este no es tan común como algunos otros. De nuevo, el rango va desde los lilas más claros hasta algunos morados tan oscuros que parecen negros. El siguiente es el amarillo, otro de los colores apreciados por los amantes de este pez y otros acuaristas en general. El rango va desde un tono casi blanco o transparente hasta tonos que llegan al dorado. El siguiente es el color pastel, o también conocido como neón. Este no es como tal un color, sino una tonalidad se puede llegar a dar en cualquier color. El tono pastel es el más claro de todos los colores ya mencionados, incluyendo el blanco. Como vemos, no es un color en sí, sino un tono que se logra aligerando cualquier color. El siguiente es el color negro. Para llegar a ser considerado como un guppy negro, el color tiene que cubrir aproximadamente 3 cuartas partes del cuerpo. Entre más superficie se cubra, se dice que el espécimen es de más alta calidad. El siguiente es el multicolor. Es cualquier pez que tenga más de 3 colores en sus aletas, sin importar cuáles sean estos. Otro requisito es que el tercer color tiene que abarcar más del 15% de la superficie de la cola. El siguiente es el mitad negro o tuxedo. Las características distintivas de este patrón es el color negro que cubre la parte posterior del cuerpo del pez. Tiene que ocupar el 50% del cuerpo. Las aletas pueden presentarse de cualquier color, lo que, unido al color negro, le da la apariencia al pez de llevar un tuxedo o smoking puesto.
El siguiente es el 3 cuartas partes negro. Es muy parecido al half black black, solo que el negro no cubre únicamente la mitad de su cuerpo, sino 3 cuartas partes de este, y su cola y aletas son negras también. El siguiente es el Sunshine o Tequila Sunshine. Esta variedad tiene un color verde azulado y aletas de color naranja o rojas. Muchas veces el cuerpo tiene también tonalidades rojas, pero al menos en la parte de abajo del cuerpo tiene el tono verde azul y mencionado. El siguiente es el Moscú o Moscow. Generalmente el color se aplica en todo el pez, o sea, al 100% del cuerpo del pez debe ser de un mismo color liso. Incluso las aletas pectorales deben tener el mismo color. El siguiente, y para mí el más bonito, es el Red Fire, un color muy apreciado por los amantes de estos peces. El pez tiene un color naranja rojo sólido que cubre todo el cuerpo y las aletas, a excepción de una pequeña mancha de color claro. El siguiente es el Neon Tuxedo. La parte delantera del pez se presenta de un color claro con iridiscencias en azul claro y plateado, siendo la parte superior y las aletas pectorales de un color amarillo dorado. El siguiente es el color rosa. Es uno de los más raros. El color de las aletas puede ir de un rojo muy claro a un rosa muy pálido. El cuerpo generalmente suele ser un poco más oscuro que las aletas. El siguiente es el color leopardo. Tiene manchas negras sobre un fondo amarillo, aunque el fondo puede ser también de color azul o pastel. Presenta marcas que semejan las manchas de la piel del leopardo. El siguiente y uno de los más comunes es el mosaico. Es un patrón basado en la cola y en la aleta dorsal. El mosaico lo forman manchas irregulares de color azul oscuro que se extienden desde el péndulo caudal. El naranja intenso es el color más llamativo y preferido en este patrón. El siguiente es el gras. Este es un patrón solo de la cola y la aleta dorsal. A diferencia del patrón mosaico, las marcas oscuras sobre el color de la cola se presentan de una forma muy fina y delineada. Los puntos son pequeños y pueden aparecer juntos. El siguiente es el color platino, muy parecido a los neones, solo que no tiene tantos reflejos o brillos de otros colores, creando así un cuerpo plateado casi al 100%. El siguiente es el color variado. Es el que presenta manchas de colores vivos en su cuerpo y que asemeja un poco el patrón de dibujos del guppy salvaje. Muchas líneas presentan este patrón. Y bueno, chicos, pues aquí vamos a dejar este video. Si te haya gustado, te invito a que sumes like y a que te suscribas aquí abajito al canal para que te esté llegando más mi contenido, así como también a que me sigas en mis redes sociales. ¡Adiós! What?